queridos, ¿cómo están? Muy buenas noches desde Barranquilla. Le damos continuidad al grupo C de la Liga Sudamericana. Ya ganó Titanes en primer turno frente a Soldiers. Y estamos para disfrutar Biguá frente a Caribbean Storm. Partido clave para el equipo colombiano. Si quiere seguir con chances de cara a la clasificación y buscando un lugar en el Super 6, el plantel uruguayo que en el día de ayer ganó y Soldiers no pudo vencer a Titanes en la primera jornada. Julio Espósito, bienvenida, comentarista, cuando compartíamos la tabla de posiciones. Muy buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y todas las que están del otro lado de la pantalla. Mientras vemos el roster de Caribbean Storm, recordemos, como decía el profesor, Biguá se quedó con el triunfo en el día de ayer sin demasiados sobresaltos, 86-61. Martín Rojas terminó con un doble-doble, 17 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias y un robo. Iván Loriente, 15 puntos, 5 de 6 en triples, un rebote, 3 asistencias y 3 robos. Y Martín Osimani, 4 puntos, 7 rebotes, 12 asistencias y un robo para el jugador emblema de Biguá, que regresó después de mucho tiempo a su club de toda la vida. Por el lado de Caribbean Storm, recordemos que cayó por 61-72 ante Titanes de Barranquilla. Rodrigo Sánchez, el argentino Rodrigo Sánchez, realmente ha hecho un grandísimo trabajo. 16 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 2 robos. Michael Jackson, 15 puntos, 2 triples, 5 rebotes, 3 asistencias y 3 robos, perdón. Y Ayarza, 11 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias para él. Presentación olímpica para Caribbean Storm, lo propio para Biguá de la República Oriental del Uruguay. Allí saltan a cancha Almanza, Williams, Ayarza, Salazar, Liz, Jares Corpus, Michael Jackson, Naran Pretty, Kinen Martínez, John Hernández, James Sinclair, Rodrigo Sánchez, Jeremy Pacheco y Andrés Bejarano, los integrantes del plantel dirigido por Luis Belenio. Aquí el último campeón de la Liga Colombiana, venciendo en una histórica final a Titanes 2-0. Una de las cosas, profesor, que seguramente tendrá que contener el conjunto de Biguá es la potencia que tienen las jugadoras de Storm, en donde va a poder, donde juegan muy bien en la parte individual. La presentación. Osimani y García Morales, las dos grandes figuras que tiene Biguá en el regreso de estos dos históricos jugadores del baloncesto latinoamericano al plantel dirigido por el joven entrenador Diego Cal. Decía, ¿no?, que el conjunto de Biguá va a tener un trabajo bastante importante en la defensa, ya que el conjunto de Caribbean Storm va a jugar a un básquet centroamericano, que es de mucha potencia, de correr mucho, de jugar muchos unos contra uno. Entonces va a ser un trabajo importante para el conjunto de Biguá contener esa explosión que tiene el conjunto de Colombia. Ya lo decía Osimani ayer en la entrevista. Claro, exacto. Que disfrutamos en nuestra transmisión, en el cierre del partido de Biguá. Exacto. Poder imponer el ritmo de juego, a pesar de tener menos rodaje. Biguá ayer jugó su primer partido oficial. Sí. No solamente para imponer el ritmo y sentirse más cómodo en esa historia, sino en administrar las energías. Sí. Porque Caribbean Storm viene con un rodaje diferente al que tiene Biguá. Y era una de las apreciaciones que hacía el conductor Martín Osimani. Y aparte, profesor, convengamos que son dos equipos que juegan a diferentes estilos de juego, ¿no? El conjunto de Biguá, al menos lo que hemos visto ayer, un juego más colectivo, en donde, bueno, hemos destacado que Osimani finalizó con 12 asistencias, mientras que sabemos que el conjunto de Storm, de Caribbean Storm,
va a jugar mucho a agarrar su rebote y salir y correr toda la cancha, ya que uno de los recursos importantes que tiene este equipo es los contragolpes. Aquí el entrenador del equipo colombiano. Se vendrán las formaciones iniciales, la presentación de las autoridades. Y en poco más de 3 minutos tendremos el partido en marcha. Recordando que ya tienen boleto garantido en el Super 6. El Deportivo San José de Paraguay junto con Instituto de Córdoba. En el grupo A, por el grupo B, Peñarol de Montevideo y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia de la República Argentina. Y hoy, en este partido, puede haber definición de este grupo, al menos de los clasificados. Después resta saber, naturalmente, quién termine primero y quién termine segundo para realizar el ordenamiento previo y saber quién va a pasar directamente a jugar por un boleto en el Final Four con el número 1 y el 2 de la fase regular. ¿Y cómo serán los cruces de la primera instancia del Super 6? En donde el tercero ubicado estará jugando con el 6 y el cuarto con el quinto. En el día de ayer, ahí justamente estamos en el quinteto titular de Caribbean Storm. Almanza, Salazar, Liz, Jackson. Y Ayarza. Serán los 5 titulares. Ahí mientras vemos a Luis Beleño, el entrenador del conjunto colombiano. Presentación de los 5 iniciales de Piwa. García, Osimani, Pérez, Watson y Martín Rojas, los 5 titulares del conjunto uruguayo. Dirigido por Diego Cala, quien tenemos en imagen. Logró un párrafo histórico en el baloncesto de Uruguay, siendo el entrenador más joven en ser campeón de la Liga Uruguaya. Después de su paso por Capitol y tomando el mando de Biguá, fue campeón de Liga Uruguaya solamente con 30 años, Diego. Jorge Vázquez, el mexicano López y el argentino Anselmo, las autoridades para este segundo partido en el segundo día de competencia del Grupo C de la Liga Sudamericana de Baloncesto que compartimos en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA. Todo listo para que comience el partido. Ya en campo el argentino Sánchez. Este es el venezolano Anthony Pérez. Me gusta más este color del conjunto colombiano. El de ayer era con los resaltan mismos vivos. Más los colores. Claro, el mismo, digamos, era el mismo diseño, pero blanco, y el azul con el naranja me gusta más. La imagen es del jugador nacido en Rosario, en la República Argentina, Rodrigo Sánchez. Leandro García Morales y el saludo con los árbitros del partido. Por un lado Watson. Por el otro lado irá Almanza, Americana en el aire. La primera es para Osimani y el ataque es para Biguá. Partido en marcha en Barranquilla. Pérez. La tiene Anthony. Pide Rojas. Martín.
Leandro García Morales, que se suspende para tres. Caño y el rebote en las manos de Rodrigo Sánchez. Corrida para Andrés Salazar. Pato. Por Roberto Abbondanzieri. Es verdad. Sánchez. Igual después tiene que volverlo a contar porque el público se renueva. Sí, ¿vio? Claro. Sánchez. Rodrigo en suspensión. Caño, vidrio. Soporte allá afuera. Pérez y el rebote. Osimani. Leandro García Morales. La tiene el goleador de Montevideo. Pantalla de Watson. Rojas. De Osimani para Watson. Niestre con Leandro. García Morales con Martín. Leandro. Lo deja en el camino Víctor Liz. Pide Rojas. Anthony Pérez en suspensión y para tres, triple. Y quema redes este golazo de Anthony Pérez. Tiene buena mano, es largo. Iba por tres, Liz, triple. Quema redes el bombazo de Víctor. Osimani, Pérez, Rojas, hay falta. En ataque, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Y pérdida. Primera pérdida para el conjunto uruguayo. Primera falta del partido. La falta de Leandro García Morales. Salazar. Juega la pelota para Michael Jackson. Liz, Víctor. Y la presión defensiva de Osimani con falta. Así es, segunda falta de Biguá, primera de Martín Osimani. Los dos experimentados, una falta cada uno. Chequémosla, Juli, me parece que este era... me parece que fue de Leandro García Morales. Si es de Leandro, es la segunda. Tenés razón, no sé por qué pensé que era de Osimani, tenés razón. Yo también, ¿eh? Sí, 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 perfecto, sí, la segunda entonces de... De García Morales, exacto. Y quema redes, otro bombazo de Víctor Liz en el partido, que suma seis. Los seis de su equipo. Leandro, García Morales en el eje. Buena penetración de Leandro, doble. Contra la tabla y a cobrar, clean caja. Salazar, la tiene Andrés. Se recuesta sobre la derecha ante la marca de Martino Simani. Víctor, Liz y la penetración, descarga con Rodrigo, Sánchez en el uno contra uno, Víctor nuevamente en suspensión y para tres, caño y rebote largo en las manos de Leandro, García Morales, pide Osimani, Martín, Rojas, Leandro, García Morales con la pelota, pantalla de Rojas, solo Osimani, al corte de Watson, doble. Asistencia para el Oso. Empieza a sumar Osimani en esa cuenta personal en asistencias. Buena definición de Watson, dos puntos para él, igual frente por uno. Roba Pérez. No corrió porque caía encima de Michael Jackson. Bueno, primera falta de Pérez, tercera falta de Biguá. Sí, es falta. Repone Jackson. El de San Andrés. Integrante de la Selección Colombia, Almanza, Salazar, la tiene Pato, frente a la marca de Leandro García Morales, a la derecha para Víctor, lo deja en el camino Osimani, pasa por debajo del canasto, hay falta en ataque. Rodea, ¿no, profesor? Víctor. Bueno, primera falta. O pisaba línea. Pisó línea, exactamente, sí, 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 sí. Pérdida para el conjunto colombiano. La perdía Pérez, la arrastra Jackson. Sí. Repone con 12 por línea de fondo el equipo uruguayo. García Morales. Pide Pérez. Lo propio para Rojas. Roba Jackson. Corre con superioridad numérica Caribbean Storm. El Pato, Víctor, Liz por debajo del canasto. Falta dura de Martín Rojas, bajando la mano a la línea de libres. El jugador nacido en Santiago de Caballeros, en República Dominicana, Víctor Liz. Esto es lo que no puede permitir Biguá. Que Caliban Storm empiece a correr, comienza a capitalizar. Porque aparte ya el conjunto de Biguá con esta falta, profesor, ya... se encuentra en penalización.
Tiene que tener un equilibrio un poco más fuerte el conjunto uruguayo. Y los 7 puntos. Pura y exclusivamente sí. De la mano de este jugador. 8. 2 triples y 2 dobles. Exactamente. 2 libres, perdón. Y 1 triple amarrado. Muy buena efectividad en el arranque, sí, para Víctor, que en el partido de ayer no había arrancado con tanta certeza. No. Leandro, Martín, Osimani, Rojas, mete pantalla, lo utiliza, buen pick and roll con Rojas, llega Pérez, Watson, en cristal ajeno y a cobrar, Clean Caja, tercera chance de rebote ofensivo y convierte el jugador Ior Watson. Liz, victory el ataque para el equipo de San Andrés, Jackson, Sánchez con Jackson. En modo topadora con la penetración. Almanza la pierde. La deja salir Rodrigo Sánchez. Será pelota para Biguá. Buen arranque del equipo uruguayo. Caribbean Storm tiene que aprovechar la situación que tiene Biguá, que está en penalización. Y todavía faltan 6 minutos para que termine el cuarto. Leandro con 2 faltas. Exacto. Deja la cancha. García Morales. Osimani. Pick con Watson, toma su propio rebote, pone el cuerpo, lucha Watson, lo oriente, Rojas, Watson solito y solo y le entierra hasta el fondo, golazo para Biguá, de afuera hacia adentro, tremenda asistencia de Martín Rojas. Gran pasaje de Watson. Elemental. Sí, 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 Watson. El Pato, Almanza, Sánchez, la tiene Rodrigo, Salazar pide, no le llega, Jackson, va Michael, Jackson. Falta en ataque y pérdida de balón para el equipo dirigido por el coach Luis Beleño. La falta fue de Rodrigo Sánchez. Primera falta para él, primera del conjunto visitante. Osimani. La pantalla viene arriba, es de Watson. La tiene Martín. Al corte del oriente. Otra vez con Osimani. Se amaca frente al Pato. Pick and roll con Roja. La descarga era con el jugador Watson. Recupera Jackson. Sale a toda velocidad con Rodrigo Sánchez. Cachetea. El jugador Anthony Pérez pega en el pie del venezolano. Será nueva cuenta ofensiva para Caribbean Storm con reposición lateral. Tercera pérdida. Ah, está la mascota de Caribbean. No, me encantó. Hermosa. Rodrigo en slow motion, el rebote para Rojas, salida para Osimani, hermosa faja de El Oso, a la carrera al oriente, Nilo Dudi se levanta para 3 triple y quema redes, el bombazo de Iván, lo dio Osimani en la salida, una pincelada de talento, Juli. Exactamente. Sánchez pone el cuerpo frente a Watson, llega la ayuda de Osimani. El rebote para Rodrigo. Y recibe la falta el argentino Sánchez. Así es, la falta es de Martín Rojas. Había aguantado bien Watson. Bien por Sánchez, que no se da por vencido. Y ahí la falta es, como decíamos, de Rojas. Es la segunda falta personal para él. Y como veíamos en pantalla ya, desde los 4 minutos jugados, ya el equipo uruguayo se encontraba en penalización. Lanza Rodrigo y encesta. Va Sánchez por el segundo lanzamiento. El campeón de Liga Nacional de Básquetbol con Quimsa de Santiago del Estero busca concentración, flexiona rodillas, pelota al aire, soporte y afuera. Había invasión, será pelota para que reponga Martín Rojas. Se sienta Watson, profesor. Sí, ¿quién va a cancha, Juli? Iglesia Cunningham. Buen trabajo de Watson, ¿eh? 14-9, al frente Biguá. Osimani. Juega Martín. Loriente en el perímetro de Osimani para Anthony Pérez. Llega el bloqueo de Cunningham. Usa la pantalla. Al perímetro para Rojas. Recobre en las manos de Sánchez. Campo antagónico y ya la tiene Rodrigo. Domina el espacio aéreo Biguá, sí, sobre Caribbean. Ya está en penalización. El equipo de Diego Cal. Jackson. Liz. Víctor frente a Osimani.
Rojas y el rebote. Martín, si te toma un rebote, te lo toma con toda la potencia, ¿eh? Si le tiene que meter un codazo Simani, recién estuvo cerca. Oso. Pérdida. No se entendió con el jugador Josh Cunningham. Exactamente. La imagen del Oriente, que jugó un partidazo en el día de ayer, Iván. Uno de los goleadores del partido del día de ayer, sí, sí. Pretty. Nathan por primera vez en el partido. Jackson se levanta para tres. Y el rebote en las manos de Víctor Lice. Va Víctor en el uno contra uno frente al Oriente. Finta y lanzamiento. Quiso sacar la falta. Pelea Jackson. Michael. Tremenda tapa bien arriba del jugador Pérez. Y la salida para Osimani. Campo ofensivo. Va Martín. No look para el Oriente. Buen pase a la pintura con Cunningham. Siempre busca una opción más, Biguá. Almanza, falta de Cunningham. Sí, sí, sí. Falta clarísima. Le baja la mano Almanza. Pero sí, concuerdo, profesor, que hasta el momento hubo dos, tres acciones interesantes de Biguá, aunque algunas por ahí no terminaron con la fortuna del doble o el triple. Pero sí, esto que usted dice, ¿no? Siempre busca el jugador que esté mejor posicionado para poder convertir. Y la mayoría de las situaciones arranca por el pase principal de Osimani. Sí. Luis Almanza desde la línea de libres para buscar descontar en el tablero principal. 2:48 para el final del primero. ...14-11... Osimani. Oso. Va Martín. Descarga con Pérez, que se suspende para tres. Caño y afuera. Almanza. Víctor. Michael Jackson. A todo ritmo juega con Rodrigo Sánchez. Va el argentino. Descarga con Almanza, que se levanta por tres. ¡Triple! Y quema redes a puño cerrado el festejo de Luis. Osimani. Roba Michael Jackson, le queda la pelota atrás, la entierra a dos manos. Tremenda corrida de Michael Jackson, gran defensa en primera línea. Suma sus primeros dos puntos del partido. 2-12, hay tiempo muerto solicitado por Diego Cal. Caribbean Storm al frente en el tablero principal. Así es, con un parcial de 5-0 obliga al entrenador de Biguá a pedir el primer tiempo muerto del partido. Organizar algunas situaciones. El conjunto uruguayo ya lleva un total de 5 pérdidas. Lo que no tiene que permitir justamente que a través de esas pérdidas Caribbean Storm empiece a capitalizar, empiece a correr, empiece a sentirse cómodo. Escuchamos al entrenador. Reposición para el Oriente. Tras el tiempo muerto solicitado por el entrenador Diego Cal. Osimani. Marca jugada puño. El experimentado conductor nacido en Montevideo. Watson. Leandro García Morales.
La tiene Leandro, juega con Loriente, retrocede frente a la marca de Víctor, llega a la pantalla bien arriba de Watson, utiliza el bloqueo, apertura con Osimhani, Cunningham a pie firme se levanta para tres, soporte ahí afuera, Jackson, Víctor, otra vez Michael, juega con Rodrigo Sánchez, toma su propio rebote Rodrigo, ¡oh, doble! ¡Clac, clac, clac, clac! En cristal ajeno ya a cobrar, ¡clin, caja! Gran partido de Sánchez por todo lo que provoca en diferentes situaciones y un parcial de 7-0 a favor de Caribbean Storm. Leandro García Morales, Cunningham al borde de la caminada, recibe la falta de Michael Jackson. Algo habla Osimhani. Sí, alguna... Resonándole a los dos extranjeros. Sí, sí, sí. Tanto sí, sí. A Cunningham como a Watson. Gran público alentando a Caribbean, sí. Estoy con mucho, mucho color, que es lo que me gusta. La camiseta, remera que tienen los fans o el público o el hincha de Caribbean Storm me encanta. Y ni le digo la mascota. Valde Chicago con el segundo lanzamiento de la serie. Pelota al aire, sale de adentro. Rebote para el panameño Ayarza. Nathan Pretty tiene la pelota, el de Texas se recuesta por la izquierda frente a la marca de Leandro García Morales, eje de cancha para que ya la tenga Víctor, arranca la penetración, Liz, buena cobertura defensiva del jugador Watson, salida con Loriente, largo el pase para Leandro, que a la carrera se levanta para tres, triple, y quema redes esta pincelada de talento en las manos de Leandro García Morales, poniendo un poco las cosas en su lugar. Michael Jackson. Ya está Hernández también en cancha. Va Jackson para tres, triple. Lo dejaron solo. Uy. El metro y te castiga. Quema redes el bombazo de Michael. Se lo dejan solo, primer triple para él. 5 puntos con 4 rebotes. Osimhani. Martín. Cunningham. Martínez. Se le escapa el balón. Recupera Ayarza. Rápida salida del panameño. Juega a la izquierda con Víctor Liz. A la carrera. Nada Pretty por tres, triple. Y quema redes. Otro bombazo para Caribbean, el primero para el texano. 5 de 9 en este cuarto, profesor, desde la línea 675. Osimhani, anillo central. Y pelota para Martínez. Llega la pantalla bien arriba de Watson. Va Osimhani, intenta la penetración, pierde la pelota, recupera Watson. Suena la bocina desde la mesa de control. 24 a 18, lo dio vuelta Caribbean Storm. Gran partido del equipo que dirige Luis Pereño. Se lo gana al cabo de los primeros 10 a Biguá. Biguá no ha podido cuidar la pelota porque en este cuarto ha perdido 7. Y de estas 7 pelotas que ha perdido, se ha aprovechado de buena manera Caribbean Storm. Y de 24 puntos, 10 vinieron en puntos tras pérdida. Realmente ha podido capitalizar desde su lado lo que no ha podido cuidar en principio Biguá, con un parcial de 7-0. Dio vuelta, como dijo el profesor, el cuarto y lo terminó jugando mejor que al principio lo estaba haciendo el conjunto uruguayo. Por el lado de Biguá, sus goleadores parciales son Leandro García Morales con 5 puntos, los mismos que hizo Anthony Pérez. Y por el lado del conjunto de Caribbean Storm, su goleador parcial es Víctor Liz con 8 puntos, 2 de 5 de la línea 675. 3 de 7 el tiro de 3 puntos para Biguá, 5 de 9 para el equipo visitante. Lindo colorido, nos regala la fanaticada de Caribbean Storm, que se repuso de un gran arranque de Biguá en el juego. Sin duda, profesor, sin duda. Y aparte provocó un tiempo muerto en un parcial de 5-0. Después le vuelven a convertir otro doble, o sea que fue un parcial de 7-0. Tiene que bajar la cantidad de pérdidas. El conjunto uruguayo lleva 7. Porque a través de esas pérdidas
con el estilo de juego que tiene Kalilan Storm, a su juego lo llamaron. De regreso los protagonistas al rectángulo de juego. La cámara se queda con Nathan Brady, el exjugador de Elon University en la NCAA, con paso por Gaiteros. Primera temporada en Liga Sudamericana para este joven estadounidense. Hernández, pasa Pridi, Ayarza, se levanta para tres el jugador panameño. Imarra, Saavedra, por primera vez en el partido en lugar de Martino Simani. Manuel Saavedra frente a la marca de Pridi. García Morales, Leandro Iloriente, otra vez García Morales, la tiene Leandro, va frente a la marca de Hernández, paso a la izquierda y se levanta para tres, triple, y quema redes, el bombazo para Leandro García Morales. Le van a cobrar técnica por flopping a Leandro. Sí, exacto, lo que usted dice, profesor, es lo correcto. No son buenas noticias para Biwa, porque con esto ya tiene, con esta técnica, tres faltas el jugador uruguayo. Y además queda condicionado de aquí al resto del partido García Morales. A descansar Leandro. Vuelve al campo el venezolano de muy buen trabajo, Anthony Pérez. Habla García Morales a la pasada, yendo hacia la banca con Roberto Vázquez. Respetuosamente comunicándose con el árbitro principal del partido. Y el ataque es para Michael Jackson. Cae en el piso Víctor Liz. Va Michael Jackson, un doble. Dos puntos más para uno de los goleadores de Caribbean Storm. Saavedra, Pérez, Anthony contra la tabla, afuera. Barre la pelota Ayarza, corre la cancha Michael Jackson. Intentaba la asistencia con Hernández, le queda Víctor Litis, el metro y tira. Juega con Michael Jackson y Ayarza, solito por la derecha y para tres, triple. Y qué barres. Otro bombazo para Josimar Ayarza. Exactamente, aprovechando la poca comunicación que tuvieron en esa defensa. Había dos jugadores de Biwa con uno. Y ahí hubo una rotación ligera que obviamente pudo tirar ese triple y hasta se ha tomado unos segundos para poder convertirlo. Reclama falta Jackson. La reposición será, tal como indicaba la flecha en la mesa de control, para el equipo uruguayo, con posición de 14. La hace efectiva al Oriente. Pide cambio Luis Almanza. Nacido en Caracas, nacionalizado colombiano, Almanza. Desde 2017 jugando en la selección de Colombia. Loriente, Cunningham. Pelota para Saavedra. Se desmarca y pide Loriente. Otra vez la tiene Iván. De pique la pelota para Martín. Rojas por línea de fondo. Con mano izquierda. Pasado el lanzamiento. Víctor. Liz y la corrida. Ayarza. Contra el tablero doble. Reclamaba falta. Anthony Pérez. Dos puntos más para Ayarza. Si Biwa no logra controlar o parar los contragolpes que está proponiendo el conjunto de Caribbean Storm, se le será completamente cuesta arriba el partido. Hay minuto pedido por Diego Cal, el entrenador de Biwa.
Este cuarto de momento lo está ganando Caribbean Storm por 8-3. Realmente el conjunto colombiano está teniendo un excelente pasaje. Y volvió Martín Osimhen a la cancha, profesor. Osimhen. Cunningham Mil Oriente. Este juega con Martín Rojas. Mete bloqueo. Pasa Osimhen. Paso atrás y Anthony Pérez. De pique con Martín. Rojas y Osimhen. La tiene el conductor. 4 segundos. 3 ahora. Rojas tiene que tirar. Arma el lanzamiento. El rebote largo en las manos de Víctor Liz. Víctor. Frente a Iván Loriente, va en el 1-1, paso atrás y se levanta por 3, no le pega el canasto. Rebote largo en las manos de Víctor, pelota para Yarza. Finta, pasa de largo, Cunningham, camina. Pero hay falta. Sí, la falta es de Pérez, por lo que pude ver. A la pasada, Pérez... Segunda falta de Biguá. Y ahí vemos la segunda falta de Pérez. En Biguá tenemos 3 faltas con de García Morales y 2 faltas de Pérez. Almanza con Víctor Liz. La tiene el dominicano Víctor Liz. Se amaca frente a Martín Rojas. Paso atrás hacia adelante. Buena situación con Almanza. Llega Hernández. Recupera la pelota el jugador Osimhen. Salida para Biguá. Va Martín, va. Descarga con Loriente, que armaba el tiro de 3. Buena situación defensiva de Nathan Pretty. Superioridad numérica y la penetración de Ayarza. Llega Hernández. No vale la conversión. Hay infracción sobre el panameño Josimar Ayarza. Lo que sucede también es que en cada pelota que por ahí Biguá no convierte, no te hablo ni siquiera de las pérdidas, no convierte, no existe un equilibrio defensivo de Biguá que pueda frenar el contragolpe de Caribbean Storm y daña muchísimo, porque más allá de que no conviertan, provocan las faltas. Recordemos que ya, por ejemplo, tiene 3 faltas de conjunto uruguayo contra ninguna del conjunto visitante, del conjunto colombiano. Y Caribbean Storm, que tiene un casi 80, casi 90, 89%, en tiros libres, 8 de 9. 34-21, al frente el equipo de San Andrés. Osimhen, va Martín, mete freno, se levanta con doble largo, rebote en las manos de Michael Jackson y rápida salida para Ayarza. Va Josimar, toma su propio rebote, defiende Arévalo, se pierde por línea de fondo. 17 en el tablero de 24 para el ataque estacionado de Caribbean Storm. Porque si encima a esto le sumamos que tiene estas posibilidades de segunda chance, está ganando la lucha rebotera por 19-12 y de estos 19, 7 en ofensiva. Pridi para 3 triple. Quema redes. Otro bombazo para Nathan Pridi. Segundo triple de 3 intentos, 6 puntos para él, 7 de 14 de la línea 6-75, 50% de efectividad. Arévalo, marra, Michael Jackson. Tararán, tararán. Va Michael, Jackson, casi la pierde, corta el dribbling, juega con Nathan Pretty en suspensión, caño y afuera. Jackson. Almanza, giro y doble. ...39-21... Osimhen, Watson, Arévalo, Rojas para 3 en suspensión, afuera, pelea el rebote Arévalo, recibe la falta personal. Buen ingreso de Ángel Arévalo. Sí, sí. Buscando soluciones en la banca el entrenador Diego Cal. Y sí, moviendo a ver si puede encontrar algún quinteto que al menos solucione algunas situaciones que no lo puede resolver en principio. Y a eso sumeré que no está del todo acertado en los tiros de campo. 9 de 25, un 35% de efectividad. Osimhen. Rojas, otra vez con Osimhen.
Watson, pide Martín, recibe Rojas, solo por la izquierda para tres, afuera, el rebote para Ángel Arévalo, buena situación defensiva de Caribbean, bien por Ángel Arévalo, que y le puso el cuerpo a la situación. Cuando las cosas no salen, profesor, hay que ponerse el overol, es así. Jackson para tres, corto, Osimhani. Pide Rojas, recibe Martín. Buena defensa de Almanza, pero con falta. Rápidamente reconocida por Luis. Así es, primera falta personal para él. Esta es la imagen de Luis Almanza. La segunda del conjunto colombiano. No ha ido mucho el equipo de Biwa a la línea de tiros libres. De hecho, lleva 2 de 3. El primero para Rojas adentro en esta serie. Recorta Biwa. Impuso el ritmo de juego Caribbean. Sin duda, profesor. Le está costando mucho a Biwa frenar el ritmo. Ayarza. Sánchez, Jackson. Michael Jackson arma el tiro, juega de pique con Rodrigo. Sánchez va por línea de fondo, frente a la marca de Watson. Pridi, corazón de la pintura y descarga. Víctor, Liz en suspensión el lanzamiento. El rebote lo pelea Osimhani, queda en las manos de Ayarza. Va el panameño, 24 segundos. Hay pérdida. Quinta pérdida para el conjunto de Caribbean Storm. La pita el colegiado Vázquez. Sí. Porque no sonó la bocina de 24. Bien. Y es lo que reclamaban los jugadores de Caribbean Storm. Osimhani. 4-22, 4-21, 4 minutos 20 para el final del primer tiempo. Arévalo en mano para Osimhani. Anillo central juega a la izquierda con Leandro García Morales de regreso en el partido. Osimhani de pique para Leandro. Va por línea de fondo. Otra vez Osimhani pide Arévalo. Martín solo. Watson. Rebote en cristal ajeno para Watson. Almanza. Pridi. Ayarza. Michael Jackson. Rota en el perímetro, poste medio, Rodrigo Sánchez va en el uno contra uno, tira el manotazo Osimhani, hay falta. Así es, la falta, como dice usted, Martín Osimhani, primera falta para él. 1 no puede controlar, no puede lograr un equilibrio defensivo. Y tampoco está teniendo demasiada fortuna en el momento que por ahí logra hacer buenas jugadas en su ataque. Por eso lleva un 31% en tiros de campo, 9 de 28. Va el licenciado en comercio exterior, Rodrigo Sánchez, que anota un punto más en su cuenta. Saca 16, Caribbean Storm. La máxima. Osimhani. Pantalla de Watson. De pique recibe Leandro. Frente a Sánchez. Arévalo. Buena finta entre Michael Jackson. Roba la pelota. Con cacheteo de Ayarza. Recupera Rojas. Otra vez la tiene Leandro García Morales. Osimhani. Desde 8 metros se levanta Osimhani para 3. Corto con el tiro. Watson en cristal ajeno y a cobrar. Clean, caja. Y va por secuencia de 3 a la antigua. El estadounidense. Ior Watson. Así es. Buen trabajo para él. 6.5 rebotes, una asistencia para el que es el segundo goleador del conjunto de Biwa. El primero es Leandro García Morales con 8. Corto el tiro de Watson. Recupera la pelota Rojas. Bien por Martín, bien. García Morales. 3-5 para el final. De este primer tiempo, Leandro Rojas, Martín de pique y contra el vidrio doble. Gran situación ofensiva. Logró el cambio de ritmo poniendo la pelota en el piso Rojas inteligentemente.
Recorta la diferencia en el tablero principal el equipo uruguayo. Pide tiempo muerto Luis Beleño. Un buen parcial para el cierre de este primer tiempo, ya que tenía como un sabor agridulce, o amargo más que agridulce, el conjunto de Biwa. Seguramente la idea es achicar lo más posible para irse con mejores sensaciones al vestuario. Por eso el entrenador de Caribbean Storm pidió tiempo muerto para acomodar un poco las situaciones. Lo escuchamos. La diferencia que hay en tiro de tres puntos, ¿no? Un 29% para Biwa contra un 47% del conjunto de Caribbean Storm. 7 de 15. Una gran diferencia desde ese rubro. Buena respuesta del banco de Caribbean Storm, ya que recibió 13 puntos de los 40. Mañana, sí, un poquitito más temprano los partidos. Poquito, bueno. Media hora antes el comienzo de cada uno, tomando como referencia el huso horario y la hora oficial de Barranquilla. Sánchez, Ayarza, Liz, la tiene Víctor frente a la marca de Martín Rojas. Hay falta personal de el jugador nacido en Montevideo. Inteligente Liz, un poco fabricando esa falta que el árbitro claramente compró. Como decías vos, la falta es de Rojas. Y ya el conjunto de Biwa se encontraba en penalización. Tercera falta de Rojas. Víctor, y el primero adentro. Tiene también tres, García Morales. Y Anthony Pérez. Son jugadores fundamentales para estar cargados de faltas a 2 minutos 47 del final del segundo cuarto. Víctor y el segundo también adentro. Bien por Víctor, bien. Gran primer tiempo para Liz. Primer jugador en llegar a doble dígito, 10 puntos. Osimani. Pasa Arévalo. Leandro. García Morales frente a Rodrigo con infracción del argentino Sánchez sobre Leandro García Morales. Segunda falta personal y con esta falta, profesor, el conjunto visitante también entra en penalización. Osimani. Leandro. García Morales por línea de fondo, de pique para Rojas. Rebote en cristal ajeno y Martín con otra chance que no pudo anotar. A Ayarza, Sánchez, campo antagónico para el argentino, de izquierda a derecha, y Ayarza se levanta para tres, triple. Y quema redes el bombazo del panameño Ayarza. Ahora, ¿cómo le costó lo que le costó a Biwa? Un tanto, que un doble que estaba completamente en soledad abajo del aro, terminó siendo un triple para el equipo contrario. Y Leandro que castiga detrás de 6.75. Nuevo triple para Leandro García Morales. 3 de 4 para él, 11 puntos. Ayarza. Almanza. Liz. Jackson. Sánchez. Ayarza. La tiene el panameño. Pasito atrás frente a Osimani. Caño y afuera. El rebote en las manos de Rojas. Minuto 37, minuto 36, 1.35 para el final de este primer tiempo. Martín, Leandro, García Morales. Rompimiento, descarga. Va Rojas contra el vidrio. Pasado el lanzamiento. Recibe la falta personal. Tendrá que visitar la línea de libres Martín Rojas. Rojas, pelota al aire afuera. Busca Rojas, concentración para el segundo lanzamiento.
Anota. Punto número 32 para Biguá. Punto número 4 para Martín Rojas. Minuto 20 y se termina este primer tiempo. Sánchez, Jackson, freno y lanzamiento. Rebote en la mano de Osimani. Rápida salida para Leandro García Morales. Pasa Arévalo. Leandro frente a Víctor Liz. Llega a la pantalla de Rojas. Se mete entre dos García Morales. Se le escapa la pelota. Recupera Jackson. Rápida salida para Sánchez. Ataca el canasto. Rodrigo, falta en ataque. O falta de Rojas. Por cómo se levantó Rojas, creo que le pitó la falta a él. Ahora vemos la repetición. Para mí fue falta de ataque. Estaba parado, sin moverse. Se había adelantado Rojas a la situación. La falta claramente fue de Rojas. Cuarta falta personal de Rojas, profesor. Deja el campo de juego Martín. Recordamos que los dos equipos ya estaban en penalización. Muy buen partido para Sánchez, que anota un punto más en su cuenta. Rodrigo y el segundo lanzamiento. Pelota al aire, se abraza a las redes. Punto número 47 para Caribbean Storm, que ensancha la diferencia en el tablero principal. 50 segundos para el final del primer tiempo. García Morales, Osimani. De pique para Arévalo. La tiene Ángel. Juega con Leandro. Presión defensiva de Almanza. García Morales. Se recuesta por la derecha. 3 segundos, 2 ahora. Tiene que tirar. Roba la pelota a Yarza. Y corre la cancha Josimar. Tremendo martillazo a mano derecha del panameño. 2 puntos más para Yarza. García Morales. Va Leandro, va. Frente al Mansa. Pantalla de Watson. Le cuesta anotar a Biguá en este pasaje del partido. Oso. 10 segundos para el final del primer tiempo. Osimani. Anillo central. Un par de metros. Le entrega Liz en defensa. 4 segundos. 3 ahora. Watson. Saca la falta de Almanza. Buen pick and roll propuesto por Osimani. En el momento de querer volcar a Watson. La falta vino directamente de Almanza. Segunda falta personal para él. Convierte. Va Watson buscando concentración para el segundo lanzamiento de la serie. No le pega al canasto. Un segundo 9 para el final de la historia del primer periodo. Las reposiciones para el argentino Rodrigo Sánchez. Largo el pase para Jackson, que se levanta para 3, triple. Y qué redes. El bombazo de Michael Jackson sobre la bocina desde 8 metros. El triple extraordinario para ponerle cifras definitivas a este primer periodo. 52 para Caribbean Storm. 33 para Biguá con esta bomba extraordinaria de Michael Jackson. Así es, que se quedó Caribbean con el segundo cuarto por 28-15. Realmente el conjunto de Caribbean Storm, como venimos diciendo, está imponiendo su ritmo de juego. Le está costando muchísimo a Biguá convertir. Y en el momento de generar situaciones para convertir no está acertado. Y eso se le está haciendo completamente cuesta arriba. Ahí vemos el gran porcentaje que tiene de tiro de 3, 50% contra 33. Está ganando la lucha rebotera solamente por 2. Y por el lado del conjunto de Biguá, su goleador parcial, ahí vemos en pantalla, es García. Y 12 puntos de Ayarza,
el goleador parcial de Caribbean Storm. Y los puntos que produce Caribbean a partir de las pérdidas y de los robos. Tremendo. Es, junto con los triples, el guarismo que arroja la planilla estadística que nos permite cristalizar esta diferencia que hay en el tablero principal. Totalmente. Hacemos la pausa, tras la misma el comentario de Julio Espósito y el desarrollo y la interpretación de la planilla estadística y los números destacados de esta victoria parcial de Caribbean Storm sobre BYU. Ya retornamos.
De regreso con el partido, el ataque es para Caribbean. Jackson, Víctor, Jackson, a pie firme para tres, soporte vidrio afuera. Recobren las manos de Anthony Pérez, salida para Leandro García Morales. Osimhen, Pérez. Osimhen, Pérez. De pique con Watson, pide Cunningham, la tiene Cunningham doble y a la línea de libres por el bonificatorio, secuencia de tres a la antigua para Josh Cunningham. Mismo los norteamericanos, ¿no? Entienden el concepto de Biguá, que como decías vos, profesor, es buscar siempre un pase más al jugador que esté, digamos, más acomodado para poder convertir. En principio, el primer ataque del conjunto colombiano, la defensa de Biguá fue en zona. Habrá que ver si continúa. Sí, continúa. Jackson. Pride. Jackson. Pasa Almanza. Recibe Sánchez. La pone en el piso Rodrigo. Se queda corto con el lanzamiento. Otro rebote para el venezolano Anthony Pérez. Es salida para Osimhen. Intentaba un latigazo de pique con Watson. Corta línea de pases Rodrigo Sánchez. Recupera Nathan Pride. La tiene el texano. Víctor. Palice, la descarga es con Jackson, que se levanta para tres, corto. Osimhen. Pantalla de Cunningham, Watson, Pérez, tira el manotazo y casi recupera la pelota Michael Jackson. Pérez gira hacia el corazón de la pintura, doble. Buen movimiento de Pérez. Dos puntos más para el alero venezolano. Parcial de 4-0 a favor del conjunto uruguayo. Víctor para 13. El rebote en las manos de Watson y la salida para Martín Osimhen. Va Martín, va. Cambia de dirección el jugador Leandro García Morales y la pelota ya la tiene Michael Jackson. Corre la cancha y descarga con Rodrigo Sánchez, que se le escapa. Recupera el argentino. Rodrigo y la tapa de Cunningham. Se tira de cabeza el estadounidense. Ya estaba fuera del rectángulo de juego la pelota. Con 14 será pelota para el equipo de San Andrés. Víctor. Jackson. Almanza. Rodrigo en suspensión, Prilly triple y quema redes el bombazo de Nathan. Prendido fuego Prilly, ahí vemos en pantalla 9 puntos para él, 3 de 4 desde la línea 6.75. García Morales solo, Watson que le entierra hasta el fondo, martillazo a mano derecha del estadounidense Earl Watson. Liz. Robo Osimhen. Era Leandro García Morales que corre la cancha ya en campo ofensivo. Va Leandro, va. Buen equilibrio defensivo de Caribbean. Osimhen. Pérez. Leandro. Para tres. Almanza ahí el rebote. Pridi. La tiene el estadounidense. Juega con Almanza. Roba la pelota Anthony Pérez. Buena corrida ahora para el equipo uruguayo. Osimhen bloquea Watson, cae en el rectángulo de juego. Hay falta de Priri sobre Osimhen. Así es, segunda falta personal. Ahí vemos la repetición. En la el contacto, segunda. Nathan pega contra Watson y eso hace que sea más fuerte el golpe sobre Osimhen. Claro. Martín, Watson, otra vez Osimhen, salteando marcas, lo encuentra Pérez, que se levantaba para tres, rebote en las manos de Almanza, Luis y la salida con Michael Jackson, Pridi, Liz, Rodrigo Sánchez, juega con Nathan Pridi, pasa de largo Leandro García Morales y Jackson, que se levanta para tres, afuera el triple de Michael. Otro rebote para el venezolano Anthony Pérez, larga la salida con Watson, que arranca con la penetración. Era Cunningham. Hay falta. Buena corrida. Buen pase a una mano de Martín Osimhen.
Es la tercera falta de Caribbean Store. Es la tercera falta de Pridi. Pridi que, recordemos, está teniendo un excelente porcentaje en tiro de 3 puntos. 9 unidades, 3 de 4 de la línea 6.75. Tiene muy buen tiro de campo en el porcentaje de tiro de 3. Lleva 10 de 23, un 43% y un poquito más. Mientras que el conjunto de Biguá lleva 5 de 18, un 27%. Anota Cunningham. Y de regreso, Andrés Salazar. Pato Salazar frente a la marca de Saavedra. Jackson, Liz. Pantalla de Almanza. Víctor y Rodrigo. Sánchez frente a Pérez. Corto el pase para Liz, que se levanta para tres. Sale de adentro. Jackson y el rebote. Pelea Cunningham. La flecha marca que es pelota para Biguá. Así es. Este cuarto lo está ganando parcialmente el conjunto de Biguá, 8 a 3. Esa defensa zonal que propuso desde el minuto 1 le está dando resultado. Salvo ese triple que convirtió Pridi. Está invitando a que tire un poco apresurado el conjunto de Caribbean Storm. Hay que ver si después puede sumar y capitalizar en el ataque. Recupera Michael Jackson. No es bueno el partido de Cunningham. No. Almanza. Anota dos más. Luis, cerca de los cristales. Leandro García Morales se suspende para tres. Caño y afuera. Cunningham, Watson, Leandro, pide Pérez. García Morales frente a Salazar. Saavedra arranca la penetración. Descarga con Cunningham, triple. Y quema redes el bombazo de el nacido en Chicago. Y había que decirlo para que mete un triplazo. 8 puntos, sí, para él. Pato, Víctor, Valice, Rodrigo Sánchez, solito en el corazón de la pintura. Lanza y el rebote es para Anthony Pérez. Salida para Saavedra. Largo el pase con Leandro. Pérdida de balón para Biguá. Y es la pérdida número 13 para el conjunto uruguayo. La reposición será para Rodrigo Sánchez. En Barranquilla estamos compartiendo el grupo C de la Liga Sudamericana en este segundo partido de la segunda jornada del grupo. Mañana en doble cartelera se define la historia. Caribbean frente a Soldiers y el plato fuerte Titanes frente a Biguá. Sánchez por dos sale de adentro. Naturalmente que todo depende del resultado de este partido. Cunningham, García Morales, Saavedra. La descarga es con Pérez. Linda penetración de Anthony, que define cerquita del cristal y suma 2 puntos más en su cuenta. Roba Pérez, se tira de cabeza Leandro García Morales. Hace lo propio Saavedra, hace lo propio Pérez. Recupera Almanza. Pato, Salazar. Al corte de Víctor. Liz, doble. Golazo para Víctor. Buena asistencia de Rodrigo Sánchez. Exactamente. Y con este doble, 12 unidades para Víctor Liz. 6 rebotes, 1 asistencia. Saavedra. Presión defensiva de Andrés Salazar, que comete falta. Así es. Primera falta personal para él. Ya con esta falta, profesor, el conjunto de Colombia ingresa en penalización. Y Biguá, que todavía no ha dado faltas. El
Repone Saavedra, juega con Watson, en mano para Saavedra, Manuel y la pelota, a la izquierda para Leandro, García Morales que se levanta para tres, no tiene buena dirección el lanzamiento, pelea el rebote, Watson, la ponen en el piso y rápida la salida para Michael Jackson, tremenda velocidad para Michael, de pique con Almanza, finta de lanzamiento, falta del jugador Saavedra y chances desde la línea de un punto. El cambio de ritmo que ofrece la salida con pelota dominada de Michael Jackson. Sí. Hace que la transición vertical, al menos para Biwa, en este momento de la temporada y en este pasaje del partido, sea algo... Sí, casi imposible de detener, ¿no? Por ahora. Sí, 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 sí. Michael Jackson, que lleva 11 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias... A muy poco el doble-doble. Almanza. Americana en el aire. Se abraza las redes. Es un punto más. Para este jugador que tiene paso en Liga Sudamericana con San Andrés, con Cimarrones. Y Saavedra. De pique con Martín Rojas, que tiene 4 faltas personales y está de regreso en el partido. Leandro García Morales. Paso atrás frente a Jackson. Marra el triple. Almanza, Víctor, Liz, falta de Saavedra no cobrada. Va Víctor, pasa por debajo del canasto. Hernández, pide Víctor. Se suspende para 3, triple. Y quema redes. Otro bombazo para el dominicano Víctor Liz. Así es. Y un cuarto que venía ganando los primeros minutos el conjunto de Biwa. Se puso solamente a 2 en el cuarto, digo, ¿no? 13-11. Sigue teniendo el conjunto de Caribbean Storm un gran porcentaje en tiro de 13. 11-25, profesor, 44%. Tiempo muerto pedido por el entrenador de Biwa. Y lo escuchamos. Hay dos cosas que le está sucediendo a este partido, lo hablábamos un poco fuera del aire con el profesor, y es que Caribbean Storm, primero, que tiene un gran porcentaje en tiro de 3, decíamos, un 44%. No está teniendo la misma fortuna el conjunto de Biwa, y a partir de ahí puede correr, porque al agarrar el rebote corre. Entonces hay dos factores fundamentales para Caribbean Storm que le está saliendo, que lo está sabiendo aprovechar más que nada, y por eso es esta diferencia. Saavedra. En mano para Leandro. García Morales, 7 segundos, 6 ahora. Pic con Rojas. Extra pase para Pérez, que se levanta por 3. Caño vidrio afuera. Rebote en las manos de Almanza. Víctor. Cruza campo antagónico Lice. La pantalla bien arriba es de Hernández. Pide Salazar. Hay falta personal. Está jugando un partidazo Víctor Liz. Sí, sí, realmente está teniendo un gran partido. ...15 puntos para él, 7 rebotes, una asistencia. Y García Morales, que es la cuarta falta para él. Deja el campo Leandro. Sí, sí, recordemos que de estas 4 faltas, una fue una falta técnica por flopping. El primero para Víctor Liz, adentro. Busca concentración el exjugador de Metros Atlético San Germán, Obras Defensor Sporting, Guayqueríes, Libertadores de Querétaro, Real Estelí, y anota un punto más
el ex Leones de Ponce. 100% de efectividad en tiros libres, profesor. 6 de 6 para él. Cunningham. En mano para Anthony. Pérez. Rojas. Saavedra. 10 segundos en el tablero de 24. Loriente intentaba el pick and roll con Martín Rojas. Se le escapa la pelota. Cachetea desde atrás Víctor. Y ya en campo Jared Corpus por primera vez en el partido. El ex San Andrés Warriors. Saavedra. Loriente para tres. Caño vidrio afuera. El rebote lo pelea Rojas y recibe falta Martín. Así es. Martín Rojas, perdón, que era directamente a la línea de los suspiros. Ahí le vemos la falta. Porque el conjunto visitante se encuentra en penalización. Martín Rojas no está teniendo una buena noche en lo que respecta a tiros. Lleva 1 de 10. 6 rebotes, 1 asistencia. 4 puntos para él. Recordemos que en el partido de ayer terminó con doble-doble. Corto el lanzamiento para Martín. Ayarza ahí el rebote. Últimos 2 minutos de este tercer cuarto. En vivo estamos compartiendo a través de las plataformas digitales de FIBA. Toda la Liga Sudamericana desde Barranquilla con Víctor Liz que se levanta por 3. Rebote largo para Corpus. Víctor. Cambia de ritmo. Buena defensa de Saavedra. Jared Corpus. Caño y afuera. Rojas. Saavedra. Va Manuá. De pique al eje para Cunningham, que recibe la falta del panameño Ayarza. Así es. Primera, segunda. No, la falta fue Hernández. Finalmente, la segunda falta personal para él. Cunningham. Busca concentración, pelota al aire, adentro, un punto más para el oriundo de Chicago. Busca Cunningham el segundo lanzamiento de esta serie. Rebote para John Hernández. Liz. Salazar. Víctor. Se presta la pelota en el perímetro el equipo de Caribbean. Salazar, Ayarza, finta y lanzamiento por 3. Soporte y afuera. Viene arriba el rebote para el venezolano Anthony Pérez. De gran despliegue físico. Saavedra, Anthony. Cambia de ritmo y ataca el canasto. Durísima la falta. Entre Ayarza y Hernández. Sí, sí, sí. Sobre Anthony. Va Pérez con el primero. Afuera. Ocho de 18, profesor, en tiros libres, ¿eh? Un 44% el conjunto de Biwa. Anthony con el segundo lanzamiento de la serie. Americana en el aire. Se abraza a las redes. Es un punto más. Con este punto, Pérez también se suma al club del doble dígito. 10 unidades para él. Se sienta Salazar. Al banco, el exjugador de Cóndores y Cafeteros en Colombia. Hernández. Marra el tiro. Nos metemos en el último minuto de este tercer cuarto. Rojas pide Pérez. Buen corte de Anthony. Firulete y zurda. Y bonificatorio. Falta personal de Hernández. Anthony Pérez a la línea de libres por secuencia de 3 a la antigua. Lindo movimiento. Pérez que está al borde del doble-doble, profesor, nuevamente como en el día de ayer. 12 puntos para él, 9 rebotes. Y tiene la chance desde la línea de libres para descontar Anthony Pérez. El ex Guayquerí, Trotamundo y Gladiadores
Con el bonificatorio afuera, pelea Rojas, Corpus, Pridi. Pulgar abajo, marca Nathan Pridi, Ayarza. El panameño intenta ir por línea de fondo, mete freno, juega con el jugador Pridi. Víctor, Liz. La pantalla es de Hernández. Y la descarga era para Yarza. Buena finta, pasa de largo el Oriente y se levanta para tres triple. Quema redes. El bombazo del panameño a Yarza. 3 de 6 de esa línea. Goleador del partido con 15 unidades. Y Loriente por tres triple. Quema redes. La bomba de Iván, segunda en el partido. Exactamente, después de 4 intentos. Priri. Bocina desde la mesa de control y final. 68 a 53. Se terminó el tercer cuarto. Lo gana Caribbean Storm. Así es, y ganó el cuarto finalmente el conjunto de Biwa por 20 a 16. Había arrancado el conjunto uruguayo más sólido con un parcial interesante. Sin embargo, hemos destacado, mientras vemos en pantalla los porcentajes de tiro. Si bien en Biwa de 2 es mejor que el conjunto de Caribbean Storm, Biwa lleva 7 de 25 en tiro de 3 puntos, un 28%. Y la verdad que el conjunto de Caribbean Storm siguen sosteniendo arriba del 40% desde ese rubro, 12 de 29, casi un 42% de efectividad. De los 36 rebotes que ha tenido, 10 ha sido de segunda chance. Y de segunda chance tiene 13 puntos. En los puntos tras pérdida gana rotundamente de ese rubro, porque en los puntos tras pérdida Caribbean Storm de los 68 puntos, 16 vinieron de ahí, contra solamente 2 puntos de Biwa. Y en puntos en la pintura, mejor el conjunto uruguayo, 24 a 16, gana la lucha ahí. En pérdidas, el equipo uruguayo 13 contra 7 del equipo de Caribbean Storm. Se viene el último cuarto, a pura emoción desde Barranquilla, teniendo en cuenta que es determinante, pensando en los partidos del día de mañana. Virtualmente con este resultado, los dos tienen la obligación de ganar en sus compromisos de mañana para forzar el triple empate con Titanes. Exacto. Víctor, Jackson, Rodrigo Sánchez con Nathan Pretty, otra vez Liz, pide a Yarza, Josimar, Jackson, se mueve en la pintura, va Michael Jackson y anota 2 puntos más en su cuenta. Saavedra, Roja, giro, gancho mano izquierda. El rebote lo pelea Watson. Queda finalmente en las manos de Rodrigo Sánchez, que ha jugado un partido superlativo el argentino. Sí, ¿no? En el día de ayer lo mismo. Realmente está dando... Falta del Oriente. Sí. Y Martín Rojas, que sigue sin tener fortuna, ¿no? Porque ha tenido varias posibilidades justamente abajo del aro. Yo no sé si no fue la falta de Sánchez. Sí, sí. En ofensiva, ¿eh? Rodrigo con Jackson, que se levanta para tres afuera. Otro recobre para Anthony Pérez, que ya está en doble-doble figura. Anthony. Watson. Loriente. Iván. Rebote para el jugador Pérez y otra anotación para Anthony. Liz. Michael Jackson, arranca la penetración, se apoya en la tabla, llega Sánchez, toma su propio rebote, retrocede con Ayarza, mete finta, buena defensa de Martín Rojas, lanza por dos y el recobre en la mano de Iván Loriente, salida para Biwa. Saavedra,
Rojas. Otra vez Loriente, pick and roll con Rojas, doble. Interesante movimiento, pick and roll, Rojas que convierte. Sexto punto para él. Ayarza, Liz, Víctor y la buena defensa del Oriente. Descarga con Jackson, Michael y el cambio de ritmo. Rebote otro más en las manos del venezolano Anthony Pérez. Rápida salida para que ataque el canasto Rojas. Nathan Priddy, Caribbean Storm. Y la pelota en ataque con Rodrigo Sánchez. El texano y la finta se levanta en suspensión para tres. Caño vidrio afuera, Roja y un nuevo rebote. Saavedra, 7:30 para el final del partido. 13 al frente para Caribbean Storm sobre Biguá. Rojas. Loriente por tres triple y quemar. Otro bombazo para Iván en el partido. El tercero del Oriente y automáticamente y rápidamente de cara a la mesa de control pide tiempo muerto el entrenador del equipo colombiano. Así es, porque se puso a 10. Ahí vemos justamente como decía el profesor Pérez, que llegó ya al doble doble, 14 puntos, 12 rebotes. Y con este parcial, se obliga al entrenador de Caribbean Storm a pedir tiempo muerto, porque Biguá se pone solamente a 10 puntos y falta una eternidad. Pero bueno, lo escuchamos. Escuchamos de fondo el tiempo muerto. Sí. De Diego Cal. Exacto. Y es el momento, ¿no? 7 minutos para que termine el partido. Te pones a 10. Desde lo psicológico, si llegas a un solo dígito, ya lo empezás a mirar de otra manera, el que está perdiendo y el que está ganando, que estaba prácticamente dominando el juego. La historia es completamente diferente. Sánchez. Importante la defensa de esta pelota, profesor, para Biguá. Nathan Priddy recupera de gran partido Anthony Pérez. Rojas, Saavedra. El ataque es para Biguá. Manu Saavedra, Martín Rojas. Pide y recibe Loriente. Fundamental en la remontada. Loriente, Iván. Martín, Watson. Corazón de la pintura, gancho, mano izquierda. No tuvo fortuna en esta. El estadounidense Watson. Víctor, Jackson, Sánchez, le pega en el pie. Quiere recuperar, pega en el Oriente. Tuvo mala fortuna Sánchez cuando la pone en el piso, le pega en su pie. Exacto. A pesar de eso, fue a buscar la pelota. Jackson, Liz, Víctor y Jackson. Michael con la penetración, se queda corto con el tiro. Pelota en las manos de Pérez y rápida salida para Saavedra. Manuel, de pique para el Oriente. Llega el bloqueo de Watson. Va y va. Corta el dribbling, juega con Rojas. Pasa Pérez. Le pegaba en la mano Anthony. Era impecable ese pase. Coincido. Era impecable porque aparte había quedado en soledad. Jackson, Liz, pantalla de Almanza, Víctor, de Sánchez para Almanza, corto con el tiro, rebote en cristal ajeno y a cobrar, clink, caja, 2 puntos más para Luis Almanza. Y una vez más le sucede una situación similar en varias ocasiones del partido, con por ahí un gol casi fácil que tiene Biguá,
Uy, qué bombazo, bueno, que acaba de meter no Loriente. Digo más nada. Y quemar redes. Ahí está. El bombazo para Iván Loriente. Ahí vemos 4 de 6 en triples, 12 unidades y se pone a un solo dígito el conjunto de Biguá, que sigue con una propuesta defensiva en zona desde el minuto 1 del tercer cuarto. Pretty. Se suspende en el corazón de la pintura. Carga el rebote Pérez. Lo propio hacía Rojas. Hay una clara infracción del argentino Rodrigo Sánchez. Así es. Tercera falta personal para el argentino. Y es primera falta del conjunto colombiano. Pérez. En el corazón de la pintura gira el venezolano. No tenía buena dirección en el lanzamiento. Reclama falta. Jackson. Liz. Pantalla de Rodrigo Sánchez. Trabaja sin pelota el argentino. Pridi. Víctor. Para tres. El rebote largo en las manos de Anthony Pérez. Uno más en su cuenta. Ya es doble doble figura. Anthony. Loriente. Pide Iván. Paso atrás y se suspende por tres. ¡Triple! Y quema redes. Otro bombazo fundamental para Iván Loriente. Que se puso definitivamente en partido. Terrible lo del jugador de Biguá. Responsable de esta remontada para el conjunto uruguayo. Liz. Va Víctor, va. Penetra. El rebote en las manos de Pérez. La pone en juego con Watson. Larga la salida con Loriente. Buen pase para Rojas. Ataca el canasto Martín. Hay falta entre Nathan Priri y Michael Jackson. A la línea de libres, Martín Rojas. Bueno, Martín Rojas, que como decíamos, no está teniendo quizás una noche muy afortunada en lo que respecta a tiros de campo. Va a ser importante que comience a convertir, sobre todo de la línea de tiros libres. Lleva 2 de 6, lleva 9 rebotes, lleva 3 asistencias, pero 2 de 13 en tiros de campo, 6 puntos para él. El primero de Rojas afuera. Biguá. 8 de 21 en tiros libres, profesor. Y vuelve a amarrar Martín, sí, Rojas. Sí, totalmente. Pocas faltas hasta el momento en el cuarto. Rodrigo Sánchez. Nathan Priri. Va el estadounidense, se suspende de 3. Pérez. Rápida salida para Biguá. Pide Saavedra. La tiene Manu. Juega con Loriente. ¡Triple! Y quema redes. Otro bombazo para Iván Loriente. El sexto en su casillero personal. Exactamente, ¿no? Completamente prendido fuego. Y aparte, ¿en qué momento se prendió fuego esas manos? Se pone un triple. Biguá. Jackson. Va Michael. Buena defensa de Pérez. Roberto Vázquez de frente a la acción. Dice que es pelota para Caribbean Storm. 3:33. A descansar de un desgaste notable, Anthony Pérez. Sí, ya que ya lo hemos destacado, que es el jugador que ha tenido doble-doble. A descansar. Y también a descansar Watson. García Morales y Cunningham a cancha. Almanza. Jackson. Se levanta para tres, Michael Jackson, triple. ¡Qué marres! El bombazo de Michael Jackson. Le faltó el... Un triple fundamental para el histórico Michael Jackson. Exactamente. Y si, bueno, no sé si vamos a ver la repetición del triple, pero los dos que estaban defendiendo en zona adelante se hablan para ver de qué manera tienen que defender. Y en el momento de que se miran y se hablan, Michael Jackson no lo dudó, se encontró prácticamente solo, se elevó y convirtió un triple que, como dice el profesor, fundamental, porque realmente Biguá se viene con un Llorente que está completamente prendido a fuego. Lleva 6 de 8 en tiro de 3. Pero escuchamos al entrenador de Biguá. Come on.
Es notable lo que acabamos de ver en el tiempo muerto. Sí. Se armaba para García Morales. García Morales le dice al entrenador Diego Cal, Loriente está bien. Claro. Claro, viene de anotar 6 triples. ¿Cómo no va a estar bien? Rearma la jugada del entrenador. Hay con Loriente y con García Morales una tensión y una amenaza de lanzamiento diferente. Ahora va a buscar García Morales distraer para que pueda. Loriente, Saavedra, Rojas, Iván, la tiene Loriente frente a Yarza, mete bloqueo en 45 el jugador Martín Rojas, roba Michael Jackson, cruza campo antagónico, corre la cancha, va Michael Jackson, afuera, rebote cristal ajeno para Jackson, Víctor, Liz, bombita en suspensión, afuera, el recobre lo pelea Hernández, hacía lo propio Martín Rojas, queda atendido Cunningham. Será pelota para Caribbean Storm. Y sí, la toca Rojas en última instancia. Sí. 14 en el tablero de 24 y 2 minutos 54 para el final del partido. 75 a 69. Se puso en juego Biguá. Liz Ayarza. Jackson. Desde 8 metros se suspende y para 3. Caño y afuera. Buen rebote para Leandro. García Morales. Corre la cancha Saavedra. En mano para Loriente. Leandro. Pide la pantalla de Cunningham. Utiliza el bloqueo. Salto defensivo de Hernández. Buena caída de John. Leandro. García Morales. La pierde Leandro. Sí. Se le escapa. En lo que respecta a... a pérdidas, doblega el conjunto de Biguá ante el equipo de Caribbean Storm. Ya que Biguá lleva 16 pérdidas. Y el conjunto de Caribbean Storm lleva 8 pérdidas. Infracción de Manuel Saavedra. La segunda acumulada para Biguá. Uh-huh. Ninguno de los dos equipos, como vemos en pantalla, se encuentra en penalización. De hecho, tienen 2 faltas para dar cada uno. A 2.21 del final del partido, Sí, Juli. Pero me parece que fue una tendencia de todo el partido esto. Y ahora falta del Oriente en mitad de cancha sobre Víctor Liz. Víctor Liz, que es un especialista también en generar situaciones, que es parte del juego, ¿no? Desde ya. Bueno, vuelve Pérez. Sí. Va a tomar esa primera línea defensiva en la zona el jugador Leandro García Morales. Necesario ingreso de Pérez para volver a tener estabilidad defensiva, Biguá. Cachetea al Oriente. Pelea Leandro. García Morales. Falta. Bien por Biguá. Viene que recupera el balón. 2-10. 6 al frente. Y ahí vemos las faltas de Víctor Liz, que la tercera falta para él, y la tercera del conjunto visitante. 5-5, dice Leandro. García Morales bloquea a Martín Rojas. Cruza campo antagónico. La tiene Leandro. Se amaca frente a Víctor Liz. Rojas corta. Watson sale de adentro. Rebote para Michael Jackson. Víctor. La cantidad de dobles que ha perdido de esta misma situación. Cerca del canasto. Uf. Muchos. Liz. Jackson. Roba la pelota Pérez y corre la cancha el venezolano. Va Anthony en el costa a costa. Mete freno frente a Hernández. Doble. Qué lindo cierre tenemos, Juli. 2 puntos más para Anthony Pérez. 1:30. 1:29. 1:28. Jackson. Liz. Presiona al Oriente. 14 en el tablero de 24. 13 ahora. Liz va en el 1-1, se amaca frente al Oriente, la descarga es con Jackson, queda en el perímetro, 4 segundos, 3 ahora, Jackson por 3, triple, y quema redes, otro bombazo para Michael Jackson. Michael Jackson, que aparece también en momentos sumamente necesarios para que tenga un respiro el conjunto de Caribbean, porque a medida que va avanzando el partido, Biguá se está sintiendo un poco más cómodo, no sé si va a llegar,
pero realmente tremendo partido para él. Doble-doble también para el jugador de Caribe Storm. Menea la cabeza cuando va al banco Anthony Pérez. Hizo un enorme esfuerzo defensivo, sí, el venezolano. Sí, desde ya, sin termina duda. Tirando un triple característico de Jackson. Sí, sí, sí. Pero hasta da la sensación que por momentos se siente más cómodo con la defensa con encima. La defensa, pero no punteándole el tiro, encima. Sí, 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 total. Como decíamos, Michael Jackson, 19 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias. Michael Jackson, que ha jugado casi 35 minutos. Michael Jackson, Liz Solari, Víctor Liz, también tiene 35 minutos de juego. Luis Almanza también ha jugado 30 minutos. Un poco más distribuido los minutos para Biguá. El jugador que más ha tenido minutos en cancha fue Watson, con 30 minutos, casi 31. Y después, repito, un poco más distribuido. Repone en zona ofensiva Biguá con Leandro García Morales. Pasa al Oriente, Watson, Leandro, Iván, Loriente y el pick con Watson. La quiso enterrar, tremenda tapa, bien arriba de Almanza. Hay infracción en la ejecución de Luis. Bien por el entrenador que logra, para mí hay falta. Pero cuando va hacia allá, hacia el lado izquierdo, el entrenador como que lo calma, porque obviamente que no es sería un buen momento para que haya algún tipo de falta técnica, ¿no? Claro. Bueno, con esta falta, profesor, sí, el equipo colombiano ya se encuentra en penalización. Biguá todavía tiene una falta para dar. El que no paraba de rezongar y gesticular era Hernández, y fue Víctor Liz el que se acercó con las palmas abajo y le pidió tranquilidad, claro, al interno. Hay que saber entender también cuándo hay que levantar demasiado las manos y protestar y cuándo no, ¿no? Recupera Rojas, García Morales, Loriente. Buena tapa bien arriba en la situación defensiva de Luis Almanza. El equilibrio defensivo en Caribbean Storm. Un tremendo partido en la parte de atrás para Luis. 47 segundos, 46, 45. Víctor, Liz, frente al Loriente. Lo espera en el uno contra uno. Víctor se suspende y para tres. Sale de adentro. Pelea el rebote Hernández. Lo cachetea y juega Ayarza. Pelota para Caribbean. Ayarza. Jackson. Michael. 8 segundos, 7 ahora. Va Jackson. Retrocede en el corazón de la pintura. Tiene que tirar Ayarza. 2 segundos, 1 ahora. Ayarza. Hay falta del Oriente. Cuando se terminaba sí. el tiempo de los 24 segundos. Totalmente. Era una pelota ya perdida para el conjunto colombiano. Sin embargo, en ese medio segundo o cero segundo ahí, la falta del Oriente le da respiro a la ofensiva, que se queda con la pelota, y Biguá, que con esta falta entra en penalización. Liz, Ayarza, presionan a Liz. Doblaje defensivo en mitad de cancha. La va a perder Jackson y recupera Anthony Pérez. Buen partido de Michael Jackson. Rojas. Leandro. García Morales. Cruza campo ofensivo. Va Leandro, va. Se suspende de tres, triple. Y quema redes el bombazo de Leandro García Morales, que recupera la pelota. No. Pérez la entierra hasta el fondo. Se pone a uno Biguá. Presión sobre Víctor Liz. Y falta personal. Por eso este deporte lo amo con todo mi ser. 5 puntos consecutivos en menos de ¿cuánto? De un segundo, de 2 segundos. El triple. Y la quinta falta personal de Leandro. Sí, una pena. Como decías vos, 14 puntos para él, 4 de 9 en tiro de 3 puntos. 2 rebotes, 3 asistencias para él. Y Víctor en la línea de libres. Fundamental que convierta. El primero para Víctor afuera. Tiene la chance con un triple de igualar,
de acuerdo a cómo le vaya a Víctor en esta o pasar al frente en el tablero principal, Biwa. 3:03 para el final del partido. Lo gana Caribbean Store por un doble. Va Víctor. Liz y el bonificatorio adentro. Un punto más. Larga la salida de Rojas. Corta línea de pases. Loriente tiene el tiro de tres. ¡Loriente! ¡Afuera! ¡Y partido! Dio pelea Virúa hasta la última. 79-76. La victoria de Caribbean Storm sobre el equipo de Montevideo. 79 para Caribbean, 76 para Biwa. Disfrutamos de un auténtico partidazo en Barranquilla, donde se cierra de esta forma la segunda jornada del Grupo C de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Uno de los rubros que para mí Biwa se va a lamentar cuando vea la planilla va a ser los tiros libres, profesor, ¿no? 8 de 23, realmente un 35% de efectividad contra un 80% del equipo de Caribbean Store, 17 de 21. Ahí justamente vemos los goleadores de cada uno de los equipos. Llorente, 18 puntos, 6 de 9 en tiro de 3. El doble-doble de Anthony Pérez, 18 puntos, 16 rebotes. Martín Rojas, 6 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. No ha tenido la posibilidad o la fortuna de poder convertir más puntos. Y así queda la tabla, profesor, ¿no? Con Titanes invicto 2-0. Las chances de que se sume un triple empate en la jornada de mañana es si en primer turno Caribbean derrota a Soldiers. Exacto. Recordemos que Soldiers ya no tiene chances. Uh-huh. Perdió en sus dos primeras presentaciones. Sí. Y el último partido que puede definir la suerte de manera invicta para Titanes o la clasificación para Biwa, dependiendo quién gane y la diferencia de puntos, naturalmente, nos dará la tabla de posiciones definitivas de este grupo que no tiene absolutamente nada definido hasta el momento. Exactamente, destacado también el trabajo de Michael Jackson. 20 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias. Almanza, 12 puntos, 3 de 4 en tiro de 3. Ayarza, 15 unidades. Víctor Liz, 17 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias para él. Realmente un porcentaje interesante de tiro de 3, 14 de 37. Y si bien con el tiro de campo se ha quedado con mayor porcentaje el conjunto de Biwa, repito, el 8 de 23 en tiros libres realmente lo han lamentado, pero... Tenemos ya el MVP, profesor. Escuchamos a Luis Almanza, una de las grandes figuras que tuvo el equipo colombiano en el partido. Defensa, y es un equipo que está acostumbrado a no rendirse nunca, y creo que la oportunidad de ellos fue ese momento en donde nosotros estábamos como los vasos abajo y pues se acercaron en el marcador, pero nosotros entramos en sintonía rápido y pudimos sacar la victoria. ¿Por qué el ritmo con el que empezaron el partido no fue igual sobre el final? Mira, es un déficit que tenemos en el tercer cuarto y eso lo hemos venido trabajando, nos ha costado mucho. Y pues bueno, hoy una muestra un botón en el tercer cuarto en donde bajamos las manos y creo que ahí fue donde ellos remontaron, pero gracias a Dios pudimos sacar la victoria. Para el partido de mañana, ¿cómo lo ven? Mira, enfocado a sacar la victoria también. Esto no ha terminado, queda un juego más y pues en el nombre de Dios vamos a salir victoriosos. Luis, gracias. Gracias, feliz noche. Bueno, ahí está. La palabra de Almanza, una de las grandes figuras, fundamentalmente en defensa, que tuvo sí. Caribbean Store. Hay destacados individuales también en defensa con algún aporte ofensivo, el argentino Rodrigo Sánchez. Sí. Lo de Michael Jackson es notable, el partido que jugó una de las máximas figuras de Caribbean Store, acompañado por Víctor Liz en el goleo. Sí, sí, sin duda, ¿no? Como decías... realmente ha tenido un trabajo muy, pero muy interesante. Se quedó con la lucha rebotera solamente por 2, pero ha sido importante en muchas situaciones de rebote y poder correr para el conjunto de Caribbean Store. Gracias, Juli. No, por favor, el placer fue mío. Hasta mañana. Nos reencontramos con el Grupo C de la Liga Sudamericana en el último día de competencia desde Barranquilla. Mañana con Caribbean Store frente a Soldiers y Titanes. Recibiendo a Biwa por su compañía. Muchas gracias, muy buenas noches, chau.